Bueno, tras un lapsus pequeño que hemos tenido aquí con unas bromas que no vamos a comentar, seguimos con nuestra receta. Iba por la cuchara porque no la tenía a mano. Mirad, tenemos los aguacates y lo que voy a hacer es vaciar los aguacates con la cuchara. Conviene que el aguacate no esté muy verde porque si no intento hacer una crema y si está muy verde pues es un poco difícil. Tampoco lo cojáis excesivamente maduro. La verdad es que es un poco difícil cuando se compra un aguacate saber el punto, porque a veces los tocamos por fuera y están blanditos y sin embargo por dentro a veces nos los encontramos marrones, que están pasados. Y otras veces creemos que están y están un poco duros, o un poco duros de marrón. Pues, es verdad que si está duro y lo dejo en casa unos días, madura, es verdad. Pero bueno, lo ideal es que cuando compremos una fruta o un vegetal para poder utilizarlo, pues que contemos con él en el momento, ¿no? Que no tengamos que esperar. Este es el cuchillo con el que antes corté el aguacate, ¿eh? No mezclo alimentos porque eso sería una falta de higiene, ¿de acuerdo? Mirad, lo único que voy a hacer es triturar este aguacate con un poco de remolacha. Cada uno, pues si tenéis en casa una mini pimer, un robot de cocina que triture, esto es una personal blender, no sé. Si tenéis algo que triture, vale. Yo voy a ponerle aquí un poco de remolacha, muy poca porque la remolacha enseguida tiñe. Si queréis un color más intenso de remolacha, pues se lo podemos poner. Sería tan sencillo como cortar un poquito más y añadírselo, ¿eh? Pero de todas formas, acordaros y lo vais a ver, que la remolacha tiñe muchísimo. Por lo tanto, no conviene abusar. Esta es una maquinita que también encontráis por internet, se llama Personal Blender, que vale para triturar cuando son cantidades pequeñas. Si son cantidades grandes, os da trabajo, ¿eh? Entonces, a veces, de hecho, cuando voy a triturar algo, pues hago dos tandas, porque si le meto mucha carga, no puede la máquina. Si no, pues también tenéis un Thermomix, un Turmix, una Vitamix. Hay miles de aparatos hoy día en el mercado que os permiten triturar por muy poquito dinero, ¿eh? No quiero que meteros maquinaria, que digáis, uy, es que leeremos una maquinaria. No, yo intento que cocinéis y que utilicéis lo que tengáis en casa. Voy a triturarlo, lo podéis ver, es muy sencillo, mirad, es una máquina, vamos aquí, la conecto aquí, está enchufada la corriente, no está enchufada la corriente, la vamos a enchufar. Y una vez que la enchufo, si soy capaz de enchufarla, vamos a dar pulsaciones sucesivas hasta que se quede todo triturado. Bueno, hemos triturado, mirad, efectivamente nos ha quedado una crema de color rosa por el poquito de remolacha que le hemos echado. Aquí no hay nada más que aguacate y remolacha. Y esto es lo que vamos a echarle aquí al tartar para que nos ligue toda la crema, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos, fíjate, el aguacate tiene mucho omega 3, tiene aceite, tiene grasa, es una grasa saludable. Y además se utiliza mucho en la cocina saludable, natural, en la cocina sana, pues como elemento de ligazón, como grasa, porque a pesar de que es grasa, es verdad que engorda, las personas que estén a dieta tienen que controlar la ingesta o eliminarla a lo mejor durante un tiempo del aguacate, pero solo por temas de dieta, se puede consumir perfectamente al día una cantidad razonable o todas las semanas por lo menos, que es, de verdad, es una fuente de vitaminas y de omega 3 y súper sana. ¿Qué me está haciendo el aguacate? Pues mirad, os voy a quitar esto del medio para que lo veáis bien. Y lo que me está haciendo, si se ve bien, es me está ligando, ¿no veis? Como una crema, me está ligando la manzana, porque aquí no tengo más que manzana, remolacha, manzana Granny Smith, manzana Royal Golden y la remolacha. Y ahora le hemos echado esa crema de aguacate, es decir, con un poquito de remolacha para darle el color. ¿Por qué para darle el color? Pues como tengo remolacha, quiero que siga manteniendo el color de la remolacha, ¿vale? Ajá, lo que le vamos a echar, voy a lavar las manos porque tenga guantes, fijaros qué horror cómo se ponen. Lo que le vamos a echar es una pizquita de sal, porque la sal es un potenciador del sabor. Y una pizquita de sal, porque aquí no hemos echado sal para nada, una pizquita de sal va a hacer que se potencie el sabor de la remolacha, se potencie el sabor pues del aguacate, de las manzanas, una pizquita, muy, muy, muy poquita, ¿vale? Y vamos a mezclar bien. Y ahora ya vamos a emplatar y vais a ver de qué forma tan sencilla emplatamos. Y además de emplatar, os voy a freír el pan este, el papadum, para que veáis realmente cómo es y cómo queda. Mirad. Aquí tenemos un aro de cocina, os lo expliqué antes, ¿eh? Un aro totalmente normal.
lo ponemos ahí. Y ahora con cuidado cogemos un poquito de este relleno, procurar que no se os mueva el aro, y vamos a ir rellenándolo. Ir con la cuchara aplastando hacia abajo con un poquito de presión para que no queden espacios con aire, que puede ocurrir, y rellenáis hasta su superficie. Ir poco a poco, si no os atrevéis a ir deprisa, pero lo ideal es rellenarlo hasta arriba del todo. Así, vamos. Vamos a echarlo un poquito más, porque por aquí veo que aún me pide un poquito más, porque lo que quiero es que esto esté totalmente lleno. Y ahora quiero, o bien con el cuchillo o bien con algo, quiero que me quede perfectamente liso, es decir, ahí. No sé si lo habéis visto, lo quiero perfectamente liso. Entonces, echamos un poquito y ¿qué voy a hacer ahora? Limpiar, limpiar y limpiar. Siempre en cocina limpiamos porque se movió un pelín el aro y esta parte de aquí tiene que estar limpia. No lo levanto de momento porque vamos a pasar, mirad, vamos a pasar, lo ponemos aquí, vamos a pasar a haceros el papadum. Yo tengo una sartén al fuego, le voy a poner aceite, aceite de oliva, no mucho, ¿eh? Le voy a subir ahora la temperatura porque tenían muy, muy baja y voy a aprovechar mientras se caliente el aceite, ¿para qué? Para limpiar otra vez la cocina, ¿vale? Sí, vamos a limpiar. Porque tenemos que cocinar siempre con la cocina muy, muy limpia y con las manos muy, muy limpias. Luego hay que estar cocinando y limpiando continuamente, poner aquí en los pies un cubo de basura, que lo tenéis muy fácil, y a medida que vais manchando, vamos así limpiando. Vamos con el papadum, mirad. Voy a necesitar, ¿sabéis qué? Y no lo tengo, una espumadera, que no la he traído, o bien dos tenedores, que tampoco tengo. ¿Me dais otro minuto? Nada, 15 segundos, vengo con todo, un minuto. Bueno, y seguimos con el plato, ya tengo mi tenedor y mi espumadera. Mirad, vamos a freír este pan indio, que es el papadum, en este caso es de comino, se ve bien, fijaros que tiene el comino por aquí. Es un pan indio riquísimo, muy rico. Hay que freírlo, cruje, lo rompemos, no conviene que lo friáis entero, hacemos dos o tres trozos, aproximadamente, ¿eh? No tienen que ser iguales los trozos. Y lo que vamos a hacer es aceite bien caliente y lo vamos a freír, mirad. Tengo el tenedor de espumadera, esto al freír infla, coge una forma así, yo a veces con el tenedor le doy así un toque y retiramos, que tengo una bandeja aquí con papel absorbente, la voy a poner un poquito más cerquita, y volvemos a hacer lo mismo, cojo un trozo de papadum, lo pongo en el aceite, ayudo con el tenedor para que no quede recto, que quede así un poco deforme, como cuando se hacen las orejas. Se hace muy rápido porque si lo dejáis mucho más, le doy la vuelta a este, si lo dejáis mucho tiempo se quema, es riquísimo en la boca, recuerda efectivamente, antes lo hablábamos aquí, bueno, es un pan indio, por tanto recuerdo esos sabores de la India, de especias, es riquísimo. Y es una forma de darle a un plato un toque totalmente distinto, ¿vale? Fijaros que se hace en segundos, levantamos, escurrimos y sobre papel absorbente. Esto los pedís por internet, papadum de comino es este, veréis que si metéis en internet papadum os aparecen varios, de distintos sabores. Es pan, no tiene química ni tiene porquerías, es pan, está bueno. ¿Es verdad que es algo frito? Sí, es frito. Pero bueno, de vez en cuando, metemos cada dos o tres meses algo frito, tampoco pasa nada, No hay que comer frito todos los días, tampoco pasa nada si un día tomamos un frito. ¿Veis? Quedan con formas irregulares. Si yo lo dejas así quieto, pues no es bonito, quedaría así plano, ¿no? Aunque él ya tiende a deformarse, queda más bonito si yo le hago así algo irregular, ¿no? Entonces, hacemos un rato, le doy la vuelta. Y lo mismo por el otro lado, ¿veis? No tiene mucha ciencia. Es un pan delicioso. ¿Sí? Esa puntita. Bueno, pues esto es una guarnición, vamos a apagar el fuego. Es una guarnición que a mí se me ocurrió poneros hoy, más que nada para que conocierais este tipo de pan indio y porque
el sabor de este pan, en este caso con este tartar que tenemos, realmente le va muy bien. Vamos a levantar esto con mucho cuidado. Como veis, os queda una presentación muy bonita. Y lo que vamos a hacer ahora es decorarlo. Casi está. Lo voy a decorar así, con el papadón, porque me parece ideal. Mirad qué bonito. Yo no le pondría muchos más porque es, vamos a poner una servilleta para limpiar, es cargar mucho el tema. Entonces, limpiamos bien. Mirad qué plato tan rico. Ahí tenemos, bien limpio, un tartar de remolacha con manzana Granny Smith, manzana Golde y un crujiente de papadún de comino. Es un plato delicioso. La manzana está cruda, el aguacate está crudo, la remolacha sí que la hemos cocido, es una remolacha ecológica, y el papadón es un frito, está completo de nutrientes. Así que os quiero ver a todos haciendo este plato, saboreándolo, ya me diréis en la escuela qué os parece. Como siempre, en la siguiente clase, en el siguiente programa, os quiero aquí. A todos, un beso.